En este vídeo voy a aplicar la conversión de unidades de longitud o cómo pasar de una unidad de longitud a otra. He dibujado esta escalera para que lo aprendáis mejor. En primer lugar, decir que el metro es la unidad fundamental o principal de longitud. De arriba hacia abajo o de mayor a menor longitud tenemos kilómetro km, hectómetro hm, decámetro dam, metro m, decímetro dm, centímetro cm y milímetro mm. Pues bien, para pasar de una unidad de longitud mayor a otra unidad de longitud menor, lo que siempre hemos dicho, bajar la escalera, tenemos que multiplicar por 10 por cada escalón o peldaño bajado. Si bajamos un escalón por 10, 2 por 100, 3 por 1000, etc. Y por el contrario, si tenemos que pasar de una unidad de longitud menor a otra unidad de longitud mayor, lo que siempre hemos dicho, subir la escalera, tenemos que dividir entre 10 por cada escalón o peldaño subido. Si subimos un escalón entre 10, 2 entre 100, etc. Pues bien, dicho lo anterior, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Expresa en la unidad indicada, 93 kilómetros a milímetros. Estamos en el escalón o peldaño del kilómetro, arriba del todo. Y tenemos que bajar hasta llegar al escalón o peldaño del milímetro. ¿Cuántos escalones o peldaños bajamos? El hectómetro sería 1, decámetro 2, metro 3, decímetro 4, centímetro 5 y milímetro 6. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por un millón, por el 1 seguido de 6 ceros. Un cero por cada escalón o peldaño bajado, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. Mirad, 90 y 3 por un millón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Esto va a ser igual. Mirad, estamos multiplicando un número natural por la unidad, el 1 seguido de ceros. Lo que tenemos que hacer es agregar los 6 ceros. Dejamos el número natural, el 93, y en el lado derecho le añadimos los 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros, con lo cual nos quedarían 93 millones de milímetros. Seguimos. 620 decímetros a metros. Estamos en el escalón o peldaño del decímetro y tenemos que subir hasta llegar al escalón o peldaño del metro. El decímetro no se cuenta, estamos ahí. Subimos un escalón nada más y metro. Con lo cual dividimos entre 10. ¿De acuerdo? Venga, mirad. 620 entre 10 o sobre 10. ¿De acuerdo? Dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, se dirá entre o sobre a la hora de hacer las divisiones. Aquí estamos dividiendo un número natural entre la unidad seguida de ceros. Pues vamos a quitar ceros, tachamos uno en el divisor y otro en el dividendo. Simplificamos, 62 entre 1 es igual a 62 metros. Mirad, este tipo de ejercicios de agregar, de añadir o quitar ceros se hace en tercer y cuarto curso de educación primaria. Ya en quinto y sexto curso de primaria y en educación secundaria tenemos que multiplicar y dividir números decimales por la unidad seguida de ceros, ¿de acuerdo? Venga, vamos a continuar. 7,378 hectómetros a centímetros. Estamos en el escalón o peldaño del hectómetro y tenemos que bajar hasta llegar al escalón o peldaño del centímetro. ¿Cuántos escalones o peldaños bajamos? El hectómetro no se cuenta, estamos ahí. Decámetro 1, metro 2, decímetro 3 y centímetro 4. Por lo tanto, multiplicamos por 10.000, ya que al bajar multiplicamos por el 1 seguido de 4 ceros, puesto que estamos bajando 4 escalones o peldaños, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. Mirad, 7,378 por 10.000. 1, 2, 3 y 4 ceros. Esto va a ser igual. Mirad, ahora estamos multiplicando un número decimal por la unidad seguida de ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la derecha, tantas cifras como número de ceros acompañen
al 1. Si faltasen cifras, completamos con ceros. Mirad, ¿cuántas cifras tenemos? El 3 sería 1, el 7, 2 y el 8, 3. Para los tres primeros ceros tenemos que completar con un cero más, con lo cual quedaría 73.780. 73.780 centímetros. Vamos a seguir. 162,4 centímetros a decámetros. Estamos en el escalón o peldaño del centímetro y tenemos que subir hasta llegar al decámetro. El centímetro no se cuenta. Decímetro 1, metro 2 y decámetro 3. Por lo tanto, tenemos que dividir entre 1000, entre el 1 seguido de 3 ceros, porque subimos 3 escalones o peldaños, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. 162,4 entre 1000. 1, 2 y 3 ceros. Esto va a ser igual. Mirad, ahora estamos dividiendo un número decimal entre la unidad seguida de ceros. Tenemos que desplazar la coma hacia la izquierda, tantas cifras como número de ceros acompañen al 1, a la unidad. Como son 3 ceros, tenemos que desplazar la coma hacia la izquierda, 3 cifras. El 2 sería una cifra, el 6 la segunda cifra y el 1 la tercera cifra para el tercer cero, con lo cual nos quedaría en 0,1624. 1624 decámetros. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.